Muy buenas, aquí gamers a los mandos. Estamos en Dota 2. Claro, estamos en Paragon. A ver, vamos a ponernos el macito que hicimos a este tío. Mana por aquí, vida por allá y nos vamos para línea. Vámonos para arriba. Vale, tenemos un mid, vamos a ir hacia el bot lane. Han cambiado muchísimas cosas. Han cambiado una barbaridad de cosas. Así que vamos a ir. Una de ellas es lo de las torres. Los efectos han cambiado muchas cosas. Han añadido muchas, tanto partículas como indicadores a los campeones. Así que eso está muy bien, la verdad. Ahí se lo han currado mucho los señores Paragon. Ahora lo veréis, os lo voy a enseñar. Falta mucho para este juego. Muchos me comentáis. Oye, que no. Esto va. Pero no va como debería, ¿veis? No, no te va a 60 frames estables. Sí que va a 60 frames estables. Lo único que sí que es verdad que estoy grabando y encima, después de grabar, el programa de grabación también consume recursos. Que muchos, aunque no lo entendáis, consume recursos. Y más si estás grabando en ultra. Vale, bueno. Vamos a presionarla un poquito, que no coja experiencia. Vale, bueno, así ya está bien. Vale. Vale, vamos, voy a ponerme Poti. Vale, subimos de nivel. Vamos a subirnos la Q. Vale, pues este personaje, ¿qué habilidades tiene? Pues os las explico en un momentito. Tiene la Q, que la Q es como si cogieras e intentaras alejar el personaje, es como una especie de bomba, como si tiraras una bomba. Vale, la Q es como una especie de bomba, ahora os lo enseñaré cuando la tire. La E simplemente ralentiza el objetivo, bastante simple. La W, ahora mismo no me acuerdo de lo que hacía. Epa. Tópame. Vale, pues la W ahora mismo no me acuerdo de lo que hacía y la Ultimate, pues ahora mismo tampoco. Así que ahora lo miraremos. Este personaje es nuevo, salió hace 3 días. Vale, voy a subirme el escudo. Escudito de mana. Mira, voy a tirar la Q para que lo veáis. Eso es la Q. Es decir, simplemente es como una especie de bomba, tiras como una especie de bomba que explota. Y una vez ha explotado, mueve el campeón hacia la izquierda normalmente o hacia la derecha, depende de dónde la tires. Vale, lo que podríamos hacer es ir a gankear, pero las líneas están todas muy pusheadas. Vale, un poquito de jarras por aquí para ella. Vale, y la habilidad que es su segunda, la del ratón. Lo único que hace es te da un escudete. Vale, pues vamos a intentar tirar la torre. La verdad es que estamos jugando bastante bien. Estamos todos bien pusheaditos. Ahí va, me pegó.
Toma, ya en toda la jeta le he pegado. Vale, ya no se está bien que farme el carry. Vámonos de aquí. Vaya por Dios, me han pillado. Y el... ¿Dónde estaba el...? No he visto al que me ha pillado. Ah, mira, está aquí. Ayúdame, compañero. Buena, buena. Vale, pues como veis hemos usado la E. La E ralentiza. Con la E puede ralentizar el objetivo y así pues mientras nuestro compañero pega, nosotros somos útiles. Estupendo. Medio base que tenemos puntitos para gastar. Y me voy a subir la ultimate, evidentemente. Un rayo buscador inflige 350 de daño energético. Un rayo atraviesa el mundo y las unidades que no son héroes. Vale. Pues bueno, ya lo sabemos. A ver, voy a equiparme primero esto de aquí para tener más daño de ataque y luego nos equiparemos esto de aquí para tener un poquito más de vida y con esa, con ese punto de habilidad poder hacer más daño. Es decir, tener más vida, ser más tanky, poder aportar más utilidad y pegar, que es importante pegar. Vale. Pues nada, vamos a línea otra vez. Podríamos intentar gankear mid lane, que ahora parece que está pusheando el tío. Vale, pues vamos a dejar a este tío aquí solo y vamos a pushear mid lane. No, este no, quiero decirles que voy hacia el mid lane. Ahí, combate. No, desaparecidos no es, tío. Pues nada, vámonos. Bueno, pues nada, nos vamos. Ah, y la de la derecha no. La de la derecha no. Rojo está aquí para hacerse. Dámelo todo, papi. Vale, estupendo. Tengo poca vida, me voy a ir mejor. Voy a pegar a la torre. Cuidadito, que no nos pega a nosotros. Buena, buena. Vámonos a base, que tenemos 4 puntitos para gastar y tenemos nada de vida. Pigetón. Uy, ¿por qué no me he ido? What? Pero si estaba yendo, me estaba haciendo la animación. He casteado la animación de irme. What? Bueno, no pasa nada. Vale, voy a subirme un puntito la E.
Que me vendrá bien. ¿Por qué no me ponen las stats de la E? ¿No subirá no algo o qué? Vale, pues vamos a mientras a gastar los puntetes. Para papam. Voy a poner uno por aquí. Ah, iba a poner la vida, pero parece ser que no va a poder ser. Vale, pues vamos a ir hacia el top lane y vamos a intentar matar a ese pavo y pushear, coger esa torre. Vale, es curioso, pero el mapa este de Paragon es como muy raro, porque está como, alargado. Y entonces pues no te aclaras dónde está el top lane, el mid lane o el bottom lane. El mid lane sí que lo sabes claro, pero no sabes cuál es el top y cuál es el bot. Como normalmente los mapas estos suelen ser así como... están como girados hacia un lado, entonces ves claro cuál es el top lane o el bot lane. Pero este no lo acabo de ver claro y siempre me equivoco. Izquierda y derecha, claro, es que depende de dónde estés, será una izquierda o otra derecha, ¿sabes qué te quiero decir? Es decir, si yo estoy así, no es la misma que si yo estoy así. Venga, vamos a pushear esto. Siempre tienes que intentar limpiar los minions antes. Vámonos. Cuidado, compañero. Vale, poti de vida. Muerto. Compañero, ayúdame. No me dejes vendido. Estaba a punto de matar al Green.exe, pero no lo he conseguido. Pues bueno, este personaje es nuevo, salió hace una semanita. Intenté hacer vídeo antes, pero no sé por qué el grabador no me dejó grabar. Es decir, me dijo que no grababa directamente. Yo, todo convencido, hice el vídeo. Estuve una hora hablando solo. Y después cuando me doy cuenta digo, hostia, no hay vídeo. Digo, ¿dónde lo habré puesto? Y miré por todo donde estaba el grabador y tal, y no hubo manera, no lo grabé bien. No sé. Fue una cosa muy rara, una sensación muy rara. No sé si tendré otra de estas, pero creo que no. Así que voy a poner una de esas. Vale, puedo subir una habilidad. Voy a subir la Q. O el cañón que haga más daño al cañón, que estará bien. Defender la línea central. A ver, como MOBA está muy bien. Es muy colorido. Le falta mucho, como he dicho antes, le falta mucho todavía por desarrollarse. Es decir, no le queda mucho para llegar a ser un Smite. Es que... no sé si lo entendéis. No creo que se meta abajo torre. Ahí va, me he caído. Hala, pero aquí sí, tío. Bueno, venga. Push, team push. Ahora tienen solo dos. La verdad es que sí que es verdad que este MOBA es muy pausado comparado con otros como, por ejemplo, puede ser Heroes of the Storm o LOL. Pero es un MOBA que es divertido, es decir, yo me lo paso bien jugando. Sí que es verdad que hay muchas veces que te pierdes, hay demasiados efectos y demasiadas polladas. Entonces pues hay muchas veces que es como que no sabes ni dónde está tu personaje, compadre, que te están pegando. Que muchas veces que no sabes ni dónde estás. Que es como del plan, hostia, que me he perdido con el ratón.
Pero está bien hecho, está bien logrado, los gráficos son una pasada. Y la verdad es que está muy bien optimizado, consume los recursos justos, va de perlas, la verdad. No tengo ninguna queja con... Mi PC es un PC que está bien. Hombre, a ver, a muchos les gustaría tener mi PC, pero la verdad es que tampoco es que tenga un PC con un TriSLI de Titans. Entonces, pues, mi PC está bien, está dentro de la media, está medio alto. Así que bueno. Vamos a coger esto de aquí. Les faltaría tocar un poco la jungla, que todavía está un poco verde esto de la jungla. Pero bueno, poquito a poco, pues todo va mejorando. Les faltaría la jungla y sacar algún personaje más. Muchos me habéis preguntado, ¿los personajes son de pago? No, los personajes son gratuitos, no es ningún... Es como el Dota. En el Dota los personajes, todos los personajes ya los tienes desbloqueados. Entonces, pues, ¿quieres probar uno? Pues pruebas uno. Toma, en toda la boca que le he pegado. Buena. Pushemos esta mierda. Uy, va. Mierda, me muero. LOL. Tú, tío. Qué tontaco. LOL, es que qué tontaco, tío. Me he metido el primero. Del... Ay, voy a subirme un puntito la, ¿eh? Y voy a gastar los puntitos estos que tengo. Mejoro por aquí. Y por aquí no puedo. Bueno, lo siguiente que me voy a hacer de build será, supongo, este. Podríamos hacer. Necesitamos algo de vida. Es posible que me pueda hacer la coraza. O otra vara. Pues ya sabéis, señores, ha llegado el chatarrero. Sacar vuestra chatarra a la puerta de casa. Que ha llegado. O el péndulo. El péndulo sí que me irá bien, supongo. Vale, pues vamos a hacernos el péndulo este. Pero no me lo puedo hacer. Puta vida. Me tengo que quitar uno de estos. Vale, pues vamos a ir hacia la línea de la izquierda. A ver qué... Uy, puntos para gastar 5, mierda. No los he gastado bien. Pues la verdad es que el personaje este nuevo me está gustando mucho más que Iggy y Scroggs ese de mierda. Ese personaje no vale nada. A mí al menos no me gustó nada. Es como muy inútil. Hace daño por segundo y como que no tienes nada de daño y te follan todos. Twin Blast con cualquier habilidad te folla. El otro, el de las piedrecitas te folla también con cualquier habilidad. Ah, qué susto, pensé que había un enemigo ahí. ¿Dónde está? ¿Dispara? ¿Por qué no dispara? Madre del amor hermoso. Corre por tu vida, salta. Salta con la E. Buena, pero te vas a morir. Otra cosa que no me mola de este juego es que cuando mueres, por ejemplo, no puedes controlar la cámara. Es decir, no tienes lo que molaría. Es que tuvieras el HUD del propio jugador con su vida, sus habilidades en cooldown para, por ejemplo, si tienes algún colega en Skype. O en TeamSpeak, poder decirle, pues salta, salta, acuérdate que tienes esta habilidad que puedes... LOL, lo he matado yo. Que puedes usar, que tienes esta otra, que...
Más que nada para ayudarle, o por ejemplo, si hay algún jugador nuevo que entra, que tú puedas meterte y decirle las cosas como van. A ponernos mana para poder spamear. Joder, solo tengo. Esta abuela hay que tocarla, ¿eh? No me deja ni en el 3 ni en el 5, tío. Qué mal. Pues esta tech build hay que tocarla. Lo que no me acaba de convencer de este juego es lo de las builds estas con las cartas. Que tengas que comprar las cartas no me acaba de convencer. Pero es que, claro, es que las cartas son objetos. Entonces, pues, si compras más cartas, tendrás más opciones para ganar. O si compras la carta esa que necesitas. Pero bueno, también es verdad que las partidas dan bastante experiencia en el tema de dinero. Mío. Vale, voy a comer. Ahí voy a comer. Voy a subirme la ulti. Vale, pues ya hemos tirado un inhibidor, esto ya va a ser coser y cantar. Mientras los compañeros están allí tirando un inhibidor, yo voy a pushar mid y voy a intentar llevarme la torre a ver si no viene nadie. Y me la puedo llevar. Esto teóricamente me está consumiendo maná. Vale, pues la E se activa y se desactiva. Vale. Van a venir todos a por mí, pero bueno. Vale, ahora sí vamos a tirar esto de aquí. Estupendo, vámonos. Sabía yo que vendrían. Vale, vamos a irnos hacia la derecha e intentar ayudar al. Bueno, en verdad no, nos podemos quedar aquí. Si jugamos con cuidado, vamos a ayudar a los compañeros que están ahí luchando en la parte izquierda, en el rojo. Vámonos de aquí, pero ya. Voy a morir. I'm already dead. Hostia, pensaba que no la había matado. Bueno, me la he cargado. Pues me he cargado a la pava esa con una ultimate. Pues Lel, no me esperaba tener tanto daño para como para quitarle media vida con una ultimate. Bueno, chicos, oye, os haría un directo de Paragon algún día de estos. Es decir, viernes o. No sé cómo lo tendré esta semana para hacer directos, pero. Creo que viernes no tendré ningún problema. Si necesitáis. Bueno, si necesitáis. Ah, mira, sí que me deja ponerlo aquí. Yo que creía que no. Hostia. Bueno, ya se recargará. Voy a subirme la Q. Y bueno, esto ya está ganado. 24 minutos de partida. La verdad es que en esta partida lo hemos hecho muy bien. Voy 6-6-3. Está de puta madre. Es la primera partida que juego con este héroe. Con una build que estoy probando.
A ver, lo de las builds, un día os tendría que hacer algún vídeo, porque es muy raro. Es como una. Tienes unas cartas, y con las cartas, pues tienes que ir haciendo la build. Como si jugaras en el Dota, por ejemplo, que es el MOBA al que juego. Como si estuvieras en la tienda del Dota, pero fuera de la partida. Es muy, muy, muy raro. Es como muy. Tendría. Vale, vamos a tirarlo. Vamos a matarle. Buena. Oye, GG World Play, ya te hemos ganado. 26 minutos, la verdad. He dicho que era más lento este MOBA, y es que en verdad suele ser más lento, pero no sé por qué. Hoy ha sido una partida de esas que haces en un momento. Pues me he quedado fuera. GG, señores. GG. A ver qué nos dan. Han cambiado esto, por ejemplo, también. Han cambiado. Como os he dicho, han puesto el otro día, pusieron una actualización muy tocha, pero muy tocha, y cambiaron muchas cosas, y una de ellas es pues el final. A ver qué nos dan por hacer esta partida acá, que nos hemos marcado. Vamos a ver qué nos dan. Pues un pack de cartas, estupendo. Ah, bueno, no, eso es cuando subamos de nivel. Vale, pues está bien, vamos a comprarnos un de esto de cartas ahora cuando acabemos, a ver qué nos toca. Vale, pues bastante bien, la verdad es que la build funciona muy bien. Pegas unas hostias bastante interesantes con este pavo. Así que bueno, chicos, esto ha sido un poco el Green.exe que sacaron hace nada. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, chao, chao y hasta la próxima. Adiós.